Ya, voy a compartir mi pantalla y Estoy dando a admitir. me confirman, por favor, para poner la claqueta. Sí, vamos. Ya, vamos. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda edición del Festival de Innovación Educativa. En nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, les agradecemos por su presencia. Mi nombre es Graciela Doria y hoy seré la presentadora en el webinar de aprendizaje colaborativo en línea, factores de éxito para su efectividad, el cual estará a cargo de Madeleine Palacio. Ella es doctoranda en Educación de la Universidad San Ignacio de Loyola, magíster en Gestión Educativa, licenciada en Educación en la especialidad de Lengua y Literatura y bachiller en Educación. Miembro activo en la Red de Estudios sobre Educación, RED, investigadora educativa y autora principal del artículo Innovación Educativa en el Desarrollo de Aprendizajes Relevantes, una revisión sistemática de literatura. Capacitadora en talleres sobre aprendizajes, estrategias de comprensión lectora, producción de textos y herramientas tecnológicas para la educación. Docente del nivel de educación superior, universitaria y con experiencia en educación básica regular. Indicarles que al finalizar el webinar habrá una breve encuesta para responder y también habrá una ronda de preguntas y respuestas, por lo que pueden ir dejando sus consultas en el chat en el transcurso de la presentación. Recuerden que si desean compartir el contenido del FIE en sus redes sociales, deben usar el hashtag FIEUPC2022. Y los invitamos a seguir en nuestras redes, a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, LinkedIn, YouTube como Innovación Educativa UPC y en Twitter como Innova EducaP. Damos inicio al webinar. Bienvenida, Madeleine. Muchísimas gracias, señorita Graciela. Gracias a todos los presentes que ya nos acompañan. Vamos ya 17 participantes en sala. Y, por supuesto, muchísimas gracias a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, que me ha permitido participar en este Festival de Innovación Educativa. Muy interesante que se está llevando a cabo desde el 4 de agosto y que he tenido la oportunidad de participar en otras ponencias de este festival y yo los invito a todos los presentes a continuar con la maratón de hoy, que es el último día. Bien, en esta oportunidad, humildemente quisiera compartir con ustedes estos minutos para poder socializar, compartir con ustedes un poquito los resultados, hallazgos que hemos obtenido a partir de una investigación denominada Aprendizaje Colaborativo en Línea, factores de éxito para su efectividad, que ha dado como resultado un artículo, el cual fue enviado a la revista Conocimiento Online en la Universidad Fibale. Actualmente ya fue aceptado, está en prensa. Entonces, quiero agradecer también el apoyo de mi mentor, el doctor Ángel de Roncele Acosta,
con quien hemos realizado varias investigaciones, y por supuesto el doctor Félix Goñi, quien también es coautor de este artículo y ha tenido una participación muy, muy significativa también en esta investigación. Bien, quisiera que primero comencemos con un poquito de reflexión y recordemos nuestras clases. Por ejemplo, el último semestre académico que hemos tenido, y sobre todo quienes tenemos la oportunidad de enseñar en los primeros ciclos, y por qué no, me parece que también identifico algunos estudiantes míos en esta sala. Entonces, siempre los estudiantes del primer ciclo, sobre todo, son los más empeñosos, ¿no?, en empezar su carrera, formar sus equipos de trabajo, ¿no?, equipos que para ellos sienten o desean que sean amigos para siempre, ¿no?, como se ve allí en la imagen. Pero conforme van pasando los días, las semanas, ¿no?, y ya casi terminando el curso, uno como docente empieza a escuchar por parte de los estudiantes reclamos, quejas, ¿no?, profesor, puedo hacer el trabajo solo, ¿no?, o profesor, hemos decidido por votación sacar al integrante del grupo porque no trabaja, no cumple, o también profesor, puedo cambiarme de equipo, ¿no? Entonces, son situaciones muy comunes, sobre todo ahora que estamos en una educación remota y en algunos casos ya híbrida, ¿no?, teniendo en cuenta la semipresencialidad. Y es así como esas dos preguntas van orientando la investigación, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades más comunes al trabajar en equipo y sobre todo en los entornos virtuales? Y como docente, ¿de qué manera podemos afrontar dichas dificultades y por qué no prevenirlas también, verdad? Entonces, esas han sido las preguntas que han dirigido esta investigación. Ahora quisiera mostrarles un poco también la contextualización, el marco que rige esta investigación y de alguna manera también justifica su importancia, ¿no? ¿Han oído hablar ustedes sobre el término sociedad VUCA? En realidad nos encontramos inmersos en una sociedad VUCA, ¿no? VUCA por el significado de sus siglas en inglés, que significa esta es una sociedad volátil, incierta, cambiante, compleja. Y evidencia de ello es lo que hemos vivido hace unos 2 años, ¿no?, casi 3 ya con la pandemia, ¿sí?, que nadie lo podía, digamos, predecir, ¿no? Entonces, frente a esta sociedad VUCA, UNESCO, CEPAL, nos indican que se necesita fomentar desde la educación aprendizajes relevantes y pertinentes. Pero la pregunta que nos hacemos los educadores es ¿cómo deben ser esos aprendizajes para ser considerados relevantes y pertinentes? Y tal vez nos puede ayudar un poquito mirar lo que nos decía ya desde 1996 Jacques Delors en su libro La educación encierra un tesoro, que el aprendizaje es en 4 aspectos, ¿no? Aprender a conocer, ¿no? Aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir. Son los 4 pilares de la educación. Los 2 primeros definitivamente se han desarrollado bastante bien. Prueba de ello es que la ciencia, la tecnología avanza a pasos agigantados. Sin embargo, seguimos viviendo en una sociedad caótica,
en una sociedad con crisis de valores, con mucha indiferencia, egoísmo. Lo podemos comprobar eso en muchos aspectos de nuestra vida. En ese sentido, concluimos que aprendizajes como el ser y el convivir todavía no están siendo desarrollados o de alguna manera han quedado relegados. Por ello, aprendizajes como el aprendizaje colaborativo son estrategias o metodologías, como lo considere el autor, que son necesarios fomentar en el aula. Más aún si nos encontramos en un contexto de educación remota, motivada por la pandemia, o educación híbrida, ahora en esta pospandemia, donde, según el Tecnológico de Monterrey 2021, se necesita mirar de forma reflexiva e innovadora el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, el docente debe ser un sujeto reflexivo de su práctica pedagógica. Decía el exministro de Educación, Ricardo Cuenca, que no podemos concebir la educación remota como un traspaso mecánico de la educación presencial al contexto virtual. Definitivamente son contextos distintos, con desafíos distintos y potencialidades diferentes también. En ese sentido, tenemos que hablar del aprendizaje colaborativo en línea, que no es lo mismo que el aprendizaje colaborativo, ¿no? Ya que no comprender esta diferencia podría llevar al docente a ejecutarlo de forma inadecuada en sus clases, y esto podría generar frustración en los estudiantes. Como se dice coloquialmente, ¿no?, el remedio podría ser peor que la enfermedad, ¿no? Entonces, el objetivo de la investigación fue, en principio, diagnosticar el estado actual del aprendizaje colaborativo en línea, cómo está actualmente, y estos 2 años, casi 3 años de pandemia y educación remota nos permite medir ese estado actual, y también identificar los factores de éxito para su implementación eficaz en los entornos virtuales. Quizás algunos podrían decir, pero ya la educación remota va a terminar, vamos a regresar a las clases presenciales, vamos a regresar a la normalidad y todo va a ser como antes. Pero desde ya sabemos que ya nada será como antes, ¿no? Y que los aprendizajes que el estudiante ha logrado, ese acercamiento que ha tenido con la tecnología, con las herramientas digitales, eso es algo que ya no podemos nosotros retroceder en el tiempo. Entonces, el trabajo asincrónico, el trabajo colaborativo asincrónico, apoyándose en las herramientas digitales, eso va a perdurar. Entonces, vamos a iniciar el compartir de estos resultados. Bien, primero quisiera explicarles también que debido a esta necesidad que se identifica de trabajar, incidir en aprendizajes como el ser y el convivir, es que Palacios y Deroncele, en el año 2022, pues es el año en que se ha aprobado este artículo, y que se ha trabajado desde el 2020, como para que puedan ustedes notar, la investigación es una actividad constante y de bastante perseverancia. Entonces, para poder nosotros hacer el diagnóstico del estado actual del aprendizaje colaborativo en línea, primero hemos modelado ya, o hemos propuesto un nuevo modelo, el cual
retoma, recoge, fusiona lo más importante de dos modelos previos, ¿no? Como es el modelo de Johnson y otros del año 1999, quienes proponen el aprendizaje colaborativo a secas, porque es el aprendizaje colaborativo en el formato presencial, el cual implica 5 dimensiones, y el modelo de Soto y otros del año 2013, que propone el aprendizaje colaborativo en línea con 4 dimensiones, ¿no? Entonces, retomando ambos modelos, agregando dimensiones del aprendizaje colaborativo que no habían sido considerados en el aprendizaje colaborativo en línea, y partiendo de la necesidad del ser y el convivir, es que surge este nuevo modelo, ¿no? Donde se concibe el aprendizaje colaborativo en línea como una estrategia emergente que integra el aprendizaje colaborativo con la tecnología de la información y la comunicación, también conocida como TIC, y por qué no, también con la tecnología del aprendizaje y el conocimiento, llamado TAC, y por supuesto con las tecnologías para el emprendimiento y la participación, también conocido TEP. Para la co-construcción del conocimiento, haciendo uso de herramientas sincrónicas y asincrónicas que faciliten la comunicación, colaboración y coordinación en ambientes virtuales aislados. En este nuevo modelo, el estudiante es un sujeto activo, autónomo, regulador de su aprendizaje. El docente es un guía, es un facilitador multidimensional, es un mediador, como lo vamos a explicar más adelante. La plataforma educativa institucional también se convierte en un espacio que aprovecha los beneficios de la web 2.0 para la colaboración. Y el clima que se debe generar en el aula debe ser un clima de innovación, de ayuda mutua y de metas comunes. En este nuevo modelo se proponen 5 dimensiones que luego nos van a permitir medir el estado actual del aprendizaje colaborativo en línea. La primera dimensión son las habilidades socioemocionales para la colaboración en línea. Noten ustedes que estamos refiriéndonos al término socioemocional, porque hasta entonces se trataba o se abordaba mucho lo social o este plano interpersonal que tiene que ver con la comunicación, la colaboración, la empatía. Pero tal vez no tanto en lo intrapersonal, ¿no? Lo interno, el mundo interno del estudiante, el autoconocimiento, la automotivación, la autorregulación. La segunda dimensión es la interdependencia positiva en línea, que no solamente implica la responsabilidad grupal, sino que también la responsabilidad individual, ya que ambas son necesarias, una no excluye a la otra. La tercera dimensión es el intercambio de información en línea, pero no solamente es un intercambio, sino también una discusión de ideas y que debe llegar a un consenso. Si ese consenso no se propicia, no se logra, el intercambio de información queda incompleto. La cuarta dimensión son las habilidades digitales, pero no solo las herramientas colaborativas, sino también herramientas de comunicación social que permitan compartir ese conocimiento co-construido. Y la última dimensión es la regulación interna del equipo en línea, pero esta regulación que no solamente abarca los aspectos cognitivos, sino también aspectos motivacionales, emocionales y metacognitivos.
Muy bien, entonces partiendo de estas cinco dimensiones, se elaboró un instrumento que estaba conformado por 15 preguntas, una encuesta a través del cuestionario, que se aplicó a 90 estudiantes y 20 docentes de diversas universidades privadas de Lima. Los resultados de esta investigación fueron procesados por el SPSS versión 25. También se aplicó una entrevista semiestructurada a docentes y los resultados fueron procesados por el análisis de contenido y el Atlas TIC. A continuación quisiera mostrarles el resultado de la encuesta que nos permite medir el estado actual del aprendizaje colaborativo en línea. Como pueden ver ustedes, está ordenado de mayor a menor. Bueno, el último, la última fila es el aprendizaje colaborativo en línea de manera global. Pero vamos a leerlo de arriba hacia abajo, ¿no? De la dimensión con un porcentaje más alto respecto al nivel, ¿ya? Podemos ver allí el intercambio de información en línea es la dimensión mejor lograda en este aprendizaje colaborativo en línea. La segunda dimensión mejor lograda ha sido las habilidades socioemocionales para la colaboración en línea. Y la tercera dimensión mejor lograda fue la interdependencia positiva en línea. Ahora, las dos dimensiones que obtuvieron menor puntaje fueron las habilidades digitales y la regulación interna del equipo. Entonces, a partir de este resultado se genera una discusión que nos permite distinguir entre desafíos pendientes en el aprendizaje colaborativo en línea y potencialidades en el aprendizaje colaborativo en línea. Porque no solamente hay que ver, digamos, lo que ha funcionado, ¿no?, sino también los aspectos por mejorar. Sobre los desafíos, podríamos decir que durante esta educación remota, durante las clases, se han propiciado herramientas de colaboración, herramientas digitales de colaboración, como son Padlet, Jamboard, las wikis, OneDrive, Google Drive, todas esas herramientas que los estudiantes valoran porque permiten el trabajo colaborativo en simultáneo. Sin embargo, todavía es un desafío incidir en herramientas de comunicación social. ¿Qué significa esto? Que ese conocimiento co-construido por el equipo no quede solo entre el docente y el equipo, ¿no?, sino que se pueda socializar con una comunidad académica, que pueda esto compartirse a través de las herramientas de comunicación social. ¿Y por qué no ir incorporando, ir agregando como parte de nuestra práctica pedagógica espacios como las redes sociales? Con lo cual los estudiantes están bastante familiarizados, ¿no?, y que sirvan estas redes sociales para que ellos puedan socializar los productos que han logrado en sus diferentes asignaturas y recibir la valoración y apreciación de su entorno. Entonces, eso es un desafío todavía. También otro desafío es dotar al equipo de herramientas para la regulación de aspectos cognitivos, motivacionales, emocionales y metacognitivos. Escuchaba, por ejemplo, a la ponente Lea Zulmont, de las 9 de la mañana,
Y ella nos comentaba, ¿no?, que antes de iniciar el trabajo es importante medir las energías con las que están iniciando la clase. ¿Cómo está la energía del 1 al 10, ¿no? Interesante. Y es que a veces la clase, y sobre todo la clase virtual, se puede volver un tanto teórica, un tanto mecánica, sobre todo por la falta de interacción física. No ver a nuestros estudiantes, no ver sus gestos, sus caritas, ¿no?, como antes lo veíamos en las clases presenciales. Entonces, la actividad grupal debe abarcar no solamente un momento de instrucciones, sino también la regulación de sus aspectos motivacionales, cómo les está yendo en el trabajo en grupo, cómo se están sintiendo, ¿no?, si han tenido alguna dificultad, cómo lo están afrontando. Es importante que el docente pueda también conversar de ello con sus estudiantes. Y por qué no, quizás propiciar unos minutos de la clase a reflexionar sobre la importancia de trabajar en equipo, ¿no? Potencialidades en el aprendizaje colaborativo en línea también se han identificado. Como les decía, el intercambio de información ha sido la dimensión más desarrollada. Los estudiantes están intercambiando información entre ellos. Pero ojo, tengamos cuidado de que no quede solamente en un intercambio de archivos, de documentos, yo encontré esto, yo hice esto, ya, sino que se procure una discusión de ideas a partir de la información que cada uno ha encontrado y que el docente propicie un consenso, es decir, que tengan que tomar una decisión en equipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, se me ocurre en una investigación que ellos tengan que realizar en algún curso, que cada uno investigue una propuesta de solución frente a la delincuencia y que luego debatan entre ellos cuál sería la más factible en el Perú y así logren un consenso y a partir de esa solución que ellos han elegido puedan redactar un texto, ¿no? Entonces, se trata de propiciar esa discusión de ideas y el consenso, y no solo el intercambio de información. Otra potencialidad es que ha habido espacios de interacción colaborativa para las relaciones sociales entre los estudiantes. Las herramientas digitales, como el Zoom, nos han permitido crear las salas grupales, hacer seguimiento de la participación de los estudiantes en las salas grupales, verificar si están conversando, socializando, intercambiando información entre ellos de una forma mucho más, más cercana incluso que en el formato presencial. Sin embargo, todavía es un desafío que en estos espacios se pueda propiciar también la expresión emocional, ¿no? Entonces, allí el docente puede asumir un rol muy importante, ¿no? Entrando a las salas grupales, no solo para verificar si se está cumpliendo con la actividad, sino también si es que todos están participando, ¿no? ¿Y cómo es ese diálogo entre ellos? Me pasó una vez que yo ingresé a una sala grupal y cuando entré así de forma silenciosa, ¿no?, sin que nadie se diera cuenta porque ellos estaban conversando, pero casi estaban un poco ya discutiendo, pero discutiendo no discusión de ideas, ¿no?, sino discusión ya un poco más, se podría decir, como una llamada de atención, ¿no? Y una estudiante que parece que era la líder, pero digamos que el tono de su voz era muy, se podría decir, como impositivo, ¿no? Entonces, como docente, uno tiene que saber esto y no tampoco castigar o censurar ello de una forma incorrecta, sino más bien
enseñar con el ejemplo, propiciar con un diálogo asertivo, que la comunicación entre ellos debe también procurar la asertividad y la empatía, ¿no? Porque en esta situación de pandemia no sabemos qué puede estar viviendo cada uno de los que están conectados en sala. Entonces, la expresión emocional, ese aspecto emocional, lo afectivo, es algo que todavía se necesita trabajar en ello desde los entornos virtuales. Y otra potencialidad ha sido es que se han propiciado actividades que fomentan la responsabilidad grupal. Tengo conocimiento de que prácticamente los trabajos finales, que normalmente eran exámenes finales, se convirtieron en proyectos grupales, ¿no? Y así, de alguna forma, propiciar ese trabajo colaborativo. Pero ojo, también tengamos cuidado de no quedarnos solamente con el resultado, o sea, con la nota grupal que mide el resultado, sino también evaluar el proceso. Y es allí donde el trabajo colaborativo, ¿ya?, no es 100% grupal. Tiene que haber momentos de entregas individuales y que esa entrega individual sea un paso necesario y previo para luego seguir con el con la entrega grupal, ¿no? Entonces, de esto justamente trata la interdependencia positiva, lo individual y lo grupal de la mano. Muy bien. Continuamos ahora con los resultados de la entrevista, que ya tiene que ver con los resultados cualitativos y que nos ha permitido lograr 4 categorías emergentes. Y que, muy curioso, nos acerca a la competencia digital del docente, ¿no? ¿En qué sentido? La primera categoría emergente de esta investigación se ha denominado mediación de plataformas y herramientas digitales para el desarrollo de pensamientos de orden superior desde la colaboración. En esta investigación hemos podido apreciar que estas herramientas digitales utilizadas en el trabajo colaborativo fomentan el desarrollo de pensamientos de orden superior como el pensamiento crítico, reflexivo y creativo. Pero para que se logre ello, es importante que el docente trascienda en su competencia digital, en el aspecto tecnológico, y empezar a ver a las herramientas digitales no solo desde una perspectiva del dominio técnico u operario de estas, ¿no?, sino más bien utilizar las herramientas digitales desde una perspectiva pedagógica, es decir, al servicio del aprendizaje. Entonces, como docentes, nos compete, nos convoca ir innovando en nuestra práctica pedagógica, siempre actualizándonos, ¿no?, en herramientas digitales, no quedarnos con las mismas herramientas que aprendimos hace 2 años, siempre ir incursionando en otras que nos permitan una colaboración cada vez más eficaz, ¿no? Por ejemplo, en experiencias que hemos tenido con algunos equipos de docente, podíamos nosotros ir valorando, ¿no? Esta herramienta sí permite colaboración, pero no tanto la simultaneidad. Esta otra herramienta, en cambio, permite un trabajo colaborativo simultáneo. Entonces, y esta otra herramienta, además de la simultaneidad, permite que el docente pueda verificar quiénes participaron, en qué momento participaron, cuál fue su aporte. Entonces, como docentes, tenemos que ser críticos, ¿no?, y empezar a mirar de una forma reflexiva y pedagógica a las herramientas digitales.
eso tiene que ver con esta categoría emergente. Y por supuesto, la institución también tiene un compromiso aquí. Y es que le corresponde mejorar su infraestructura para que ésta sea cada vez más inteligente, a fin de atender las necesidades formativas de los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, un primer avance que podría tener la plataforma educativa es no solamente permitir la entrega grupal de los trabajos y que todos los estudiantes puedan ver la nota y la retroalimentación, sino también permitir el uso de herramientas desde la misma plataforma para que el trabajo colaborativo se inicie haciendo uso de la misma plataforma, ¿no? A través de un foro grupal, a través de las wikis, ¿no? Entonces, estas son herramientas que se deben ir incorporando a la plataforma educativa de la institución, sea cual sea la institución, ¿no? También podemos echar un vistazo a Scrum, que es un tipo de desarrollo ágil de software para equipos autoorganizados, ¿no? Sobre este aspecto, sería recomendable una investigación más a fondo porque es una metodología ágil para la colaboración, pero que poco a poco está siendo cada vez más investigada. Muy bien, otra categoría emergente se ha denominado importancia de la comunicación asertivo empática para una colaboración eficaz en línea. La asertividad y la empatía, ¿no? Como dos importantes formas de comunicarnos de manera efectiva en los entornos virtuales. Sin embargo, en la investigación se observó que algunos estudiantes referían que cuando su docente era más, se podría decir, abierto al diálogo, como que ellos sentían más confianza de poder decirles qué problemas tenían en el trabajo en equipo y su docente los orientaba. Pero a veces había docentes que solamente se conectaban, hacían la clase y cuando alguien les preguntaba algo, el docente les indicaba que ya se había terminado la hora y tenía que pasar a otra sala, ¿no? Entonces, aquí la actitud del docente y esa dimensión socioemocional del docente va a ser muy importante, ¿no? Porque la competencia digital tiene un efecto de transferencia. Es decir, si el docente es un docente empático, asertivo con sus estudiantes, de alguna manera eso también se va a reflejar en ellos, en sus relaciones e interacciones a nivel de equipo. Por ello es que en esta segunda categoría emergente incidimos en una dimensión socioemocional de la competencia digital del docente, que por cierto es una propuesta en realidad, porque en la investigación realizada no hemos identificado un modelo específico que mencione esta dimensión en la competencia digital del docente, ¿no? Entonces, es una dimensión necesaria donde se debe trabajar con mucho énfasis. Por otro lado, la institución también debe ir incorporando tecnologías cada vez más inteligentes que garanticen una mejor experiencia afectiva en el proceso de aprendizaje en entornos digitales, ¿no? Qué difícil, pero también qué retador es trabajar lo afectivo en los entornos digitales. Y para ello, tal vez puede ser bueno echar un vistazo a pedagogías emergentes, ¿no? Como es la pedagogía humorística, citando al ponente Alexander Toribio del día jueves, ¿no? Ya que el humor tiene que ver mucho con lo afectivo, ¿sí? Entonces, uno no aprende si es que ese aprendizaje no está conectado con sus emociones.
Imagínense ustedes, algo que no nos motiva, que no nos emociona, qué difícil aprender en ello, ¿no? Una tercera categoría emergente se ha denominado el empoderamiento responsable en línea, desde la autogestión de las habilidades, talentos y liderazgos propios. La autogestión. Les decía a mis estudiantes un día que esto de la educación remota no va a funcionar si es que no es un 50-50, ¿no? ¿En qué sentido? 50% el docente y todo lo que el docente pueda preparar para su clase, las herramientas colaborativas que pueda planificar. Pero el otro 50% es el estudiante. Porque si el estudiante no es un estudiante autónomo, no es un estudiante que pueda autogestionar su aprendizaje, entonces no va a funcionar. Ya que el estudiante podría estar con su cámara apagada, su micrófono apagado y haciendo alguna otra actividad, y el docente sentado realizando la mejor de sus clases, y entonces eso no va a tener ningún efecto. No es lo mismo que en la clase presencial, ¿no? Entonces, por eso, en la educación remota, la autogestión es muy importante. Y el docente debe reforzar ese aspecto metodológico de su competencia digital, que tiene que ver con el uso de herramientas que favorezcan esa autogestión, a través de herramientas o recursos como guiones, también llamados scripts, ¿no? Guiones para la colaboración, o tal vez diarios reflexivos, ¿no? Que también es otro recurso que se utiliza mucho para los trabajos en equipo. Entonces, ese empoderamiento también debe ir de la mano con fomentar un liderazgo a nivel de equipo. Pero un liderazgo que se caracteriza por ser un liderazgo distribuido. Hemos visto en la investigación que los equipos, ya sea de forma consciente o inconsciente, van perfilando un líder. Pero muchas veces el docente no conecta con ese líder y tiene que aprovechar ese recurso, el líder, el estudiante líder, y empoderarlo. Muy bien, me informan que quedan 3 minutos justo para ir concluyendo con esta última categoría. Esta última categoría se ha denominado proyectos de emprendimiento en línea para el abordaje crítico, reflexivo, propositivo de problemas sociales y ambientales. Lo que se encontró aquí es que los estudiantes se sentían muy motivados para trabajar en equipo cuando abordaban temas como problemas sociales y ambientales. Y eso tiene que ver mucho con el rol prosumidor del estudiante, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no solo somos consumidores de la información que hay en Internet, ni tampoco solo que producimos contenido digital, sino que este contenido digital que genera el estudiante debe acercarlo a ejercer su ciudadanía digital. Entonces, es importante vincular la competencia digital tanto del docente como del estudiante con esa ciudadanía digital e ir empezando a propiciar proyectos de emprendimiento en línea que fomenten y motiven esa colaboración. Muy bien, querido público presente, en ese sentido quiero compartirles esta conclusión. Desde la perspectiva del docente y de los equipos, el aprendizaje colaborativo en línea representa oportunidades y desafíos que pueden ser abordados por el docente desde su competencia digital, que implica diseñar sesiones que impliquen herramientas digitales idóneas para la colaboración, mediar los conflictos socioemocionales que surjan en el equipo, orientar el liderazgo y autogestión del equipo, monitorear el aporte individual y colaborativo de los integrantes,
y motivar la co-construcción de contenido digital que les permita a los estudiantes asumir su ciudadanía digital en este contexto tan exigente y demandante como es la sociedad VUCA. Finalizo con esta frase. No podemos seguir enseñando con las formas del pasado a las generaciones que ejercerán su ciudadanía en un futuro. Muchísimas gracias a todos por este espacio. Muchas gracias, Madeleine. Gracias, Graciela. Antes de ir a la ronda de preguntas, primero vamos a pasar la siguiente encuesta. Para los docentes que son de UPC, les pedimos que la respondan para poder considerarles las horas de capacitación. Un momento, por favor. Activar la ronda de preguntas. Diana, tengo aquí un problema de configuración. ¿Podrías tú enviar la encuesta en Pools? Sí, ahora mismo voy a probar eso. Listo, la encuesta ya está. Ya pueden responder la encuesta. Muy bien. Tenemos un par de minutos para que por favor la respondan. Veo que Carlos Moroy tiene la mano levantada. Vamos a darle permiso para que puede colocar su pregunta en el chat. O en este caso le vamos a dar el permiso para que pueda usar el micrófono. Muchas gracias. Tenía una consulta para la expositora, para la profesora. Muy buena la exposición y muchas luces sobre justamente el aprendizaje colaborativo. Y a partir de algunos ejemplos que puso, quería preguntar cómo podemos nosotros como profesores, fomentar el trabajo en equipo de los alumnos que ahora es virtual y que justamente la profesora mencionaba algunos casos totalmente reales que pasan en el día a día de los alumnos, de las clases, y que a veces comienzan a expulsar compañeros de sus equipos y esto y el otro. Entonces, ¿cómo de alguna manera fomentar un clima más de responsabilidad ahora que es virtual, ¿no? Vamos a volver a la presencialidad, pero también va a quedar un entorno híbrido, van a haber secciones totalmente virtuales. Entonces, ¿cómo fomentar una responsabilidad, una mejor dinámica entre ellos, ¿no? Para que se entiendan mejor y para que obviamente, de alguna manera sientan que pueden trabajar en equipo también de manera virtual. ¿Qué sugerencias podría compartirnos? Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por su atención y por su pregunta. Sí, efectivamente, Dios mediante, estamos saliendo ya de esta pandemia. Y sin embargo, como les decía en la exposición, es utópico, ¿no? Decir que volveremos al pasado y todo será como antes, ¿no? Vamos a seguir un tiempo con esta educación híbrida, ¿no? Y por qué no seguir aprovechando los beneficios de la virtualidad. Sobre tu pregunta, primero entender como docentes que la colaboración es un proceso. Entonces, no es aprendizaje colaborativo en línea hacer el grupo y encargarles quizás de aquí a 2 días presenten en grupo, un organizador gráfico y listo, ¿no?
La colaboración es un proceso en realidad que debe incluir varias etapas, ¿no? Y en esas etapas tenemos que diseñar como docentes que haya entregas individuales. O sea, primero, un primer momento de aporte individual, ¿no? Como por ejemplo, la búsqueda de información, cada uno que busque una fuente, ¿no? Por ejemplo, en el curso que normalmente enseño, que tiene que ver con redacción, lenguaje, ¿no? Que donde nosotros fomentamos mucho la investigación, quizás poder encargarle, ¿no? Que de este tema, primero generar un tema que también pueda ser un tema que se aborde desde varias aristas, ¿no? Por ejemplo, decirle al estudiante, a ver, cada quien que identifique una fuente distinta para el mismo tema, ¿ya? Entonces que haya un aporte individual. Y que ese aporte individual sea revisado por el docente, ¿no? Que no quede algo como algo voluntario, algo espontáneo, ¿no? Sino que sea también parte de la revisión, ¿no? El cumplimiento individual. Y luego fomentar el espacio para la discusión de ideas, ¿no? Entonces, ahora con la fuente que cada uno ha encontrado, ahora contrasten, ¿no? Entonces, eso de alguna manera también motiva a que el estudiante diga, a ver, yo voy a tener que contrastar lo que encontré con lo que encontró mi compañero. Entonces, si yo no tengo nada que ofrecer, ¿qué voy a poder aportar al equipo, ¿no? Entonces, tengo que buscar. Entonces, contrastar, que haya ese segundo momento, ¿no? De contrastar, de discusión de ideas y que finalmente puedan llegar a un consenso, ¿no? Probablemente seleccionar las fuentes más confiables o seleccionar de las fuentes que cada uno ha buscado la más factible, la más relacionada con el tema, la que tiene más información, la más actualizada, de acuerdo con las características o naturaleza del curso, ¿no? Entonces, yo considero que eso es importante en un trabajo colaborativo, propiciar esos tres momentos, el aporte individual, luego el contraste, ¿no? La discusión de ideas a partir del aporte individual que cada uno pueda ofrecer y finalmente el consenso, ¿no? Que es ya donde aterriza, digamos, esa propuesta grupal, ¿sí? Muy bien, entonces esa sería un poquito la recomendación, Carlos. Gracias, Carlos, por la pregunta. Muchas gracias. Tenemos muchos comentarios de agradecimiento. Madeleine, para ti, aquí hay una pregunta de Hilda Navarro. Dice, a partir del estudio, ¿cómo gestionar los valores en estos entornos virtuales? Sí, muy bien. ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Sí, claro. A partir del estudio, ¿cómo gestionar los valores en los entornos virtuales? Ah, ya, listo. Bien, bien, muchísimas gracias, estimada Hilda, por tu participación y también por la pregunta, ¿no? Entonces, el tema de los valores, ¿ya? Y sobre todo estos valores que están muy relacionados con la colaboración, ¿no? Como es la asertividad, la empatía. Entonces, en principio, esto es algo que se debe fomentar con el ejemplo, ¿no? Un docente con habilidades comunicativas, un docente asertivo en su comunicación con los estudiantes, un docente empático, ¿no? Va a transferir, porque la competencia digital, de acuerdo con algunos autores, también se considera como una capacidad de transferir. Entonces, de alguna manera va a reflejar, a proyectar ello en la forma como se desenvuelven sus estudiantes en sus respectivos equipos, ¿no? Por ejemplo, he podido apreciar que en algunos casos el docente considera que el trabajo en equipo o los problemas que pueda haber en el equipo es algo ajeno a su clase, ¿no? No tiene que ver con el contenido que yo estoy enseñando, ¿no? Y me enfoco solamente en lo que yo estoy enseñando y si por allí algún equipo me comenta que tienen dificultades, que un compañero no está aportando, entonces, bueno,
que de alguna forma como que arréglenlo ustedes, ¿no? O sepárense, ¿no? Entonces, muchas veces el equipo termina por disolverse, ¿no? Y no hubo ninguna mediación por parte del docente. Entonces, si estamos nosotros viendo nuestra clase como un momento de, digamos, impartir únicamente una cátedra, entonces eso definitivamente está desligado del aprendizaje que se pueda procurar en el estudiante, ¿no? Porque el aprendizaje, sobre todo en los entornos virtuales, ya se ayuda o se apoya muchísimo cuando es un aprendizaje social, ¿no? Entonces, los valores, repito, ya se pueden trabajar mucho desde el ejemplo del docente hacia sus estudiantes. Ahora, yendo ya un poquito más a las estrategias, ¿no? Podemos trabajarlo también con casuísticas, ¿no? Por ejemplo, siempre es importante que en la asignatura, y sobre todo si es una asignatura que declara en su sílabo el aprendizaje colaborativo como metodología, es importante que en las primeras semanas se pueda propiciar una reflexión sobre esa metodología y cómo es que ese aprendizaje colaborativo le va a servir no solamente para su actual desenvolvimiento en la universidad, sino también en su carrera profesional, ¿no? Por ejemplo, decirle al estudiante de medicina, ¿cómo te va a servir a ti la colaboración cuando más adelante seas un médico, por ejemplo, ¿no? Entonces, por allí podemos ir orientando esa reflexión. Disculpen. Gracias, Marilei. Muchas gracias. Y gracias a todos los participantes por acompañarnos en esta sesión. Los invitamos a continuar con los siguientes webinars. Les compartimos en el chat el link del festival para que puedan revisar la agenda e inscribirse en los webinars de su interés. Gracias. No, muchísimas gracias a ti, Graciela, y como dije también, muchísimas gracias a todos los que han estado participando el día de hoy con sus preguntas, con su atención, y a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas por propiciar estos espacios de compartir, de colaboración, porque este también es un espacio de aprendizaje colaborativo, ¿no? A nivel de los docentes, los educadores que ejercemos esta noble profesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes.